El presidente Petro debería reevaluar su política de seguridad. Me parece que en este momento está fracasando, Humberto de la Calle. El senador hace esta reflexión luego de los recientes atentados en diferentes partes del país que han afectado seriamente la política de seguridad del Estado. El senador de la República, Humberto de la Calle Lombana, se refirió a los hechos ocurridos en las últimas semanas en los que se reportaron dos carros bomba que hicieron explotar las disidencias de las FARC en el Cauca y en el Valle del Cauca en las últimas dos semanas. El más reciente ocurrió el viernes 22 de septiembre. En el video, el ex jefe negociador de paz durante el gobierno de Juan Manuel Santos manifestó que el gobierno nacional debe empezar a reevaluar políticas de seguridad. Lo que se está viendo en Colombia es un gran descontrol del territorio en materia de orden público, dijo el senador por Verde Oxígeno, y aclaró que esta situación no es nueva y que no solo recae en el actual gobierno. No obstante, hizo algunas salvedades sobre la política de seguridad que tiene el presidente Gustavo Petro. He exaltado siempre el deseo de este gobierno de alcanzar la paz. En términos del ELN, las conversaciones ahí van. Veo muy confuso lo de las bandas criminales, pero lo que está pasando ahora es grave. Si pareciera que la paz total en cuanto involucra disidencias de las FARC, algunas de las cuales están configuradas por grupos netamente criminales, ha generado el deseo de esos grupos de marcar la pauta de la violencia en su accionar criminal, resaltó. Asimismo, hizo referencia al carro bomba Jamundí en el Valle del Cauca y en el departamento del Cauca esta semana y resaltó que a raíz del recrudecimiento de la violencia, hay miles de niños afectados por el conflicto armado. Tenemos, según informes serios, 28.000 niños afectados por el conflicto solo en el primer semestre del 2023, indicó en la calle. Ante tal escenario, también invitó a la reflexión por parte del gobierno nacional ante la gravedad de los hechos violentos que se han tomado al país. El presidente Gustavo Petro debería reevaluar su política de seguridad. Me parece que en este momento está fracasando. Creo que todos los colombianos deberíamos hacer un esfuerzo para reorientar una política que no puede terminar desestabilizando de la manera tan visible e intensa la paz, la seguridad y el orden público en los territorios, aseguró el senador. Humberto de la Calle, quien estuvo como miembro del gobierno Santos durante los diálogos que se sostuvieron con la extinta guerrilla de las FARC por más de 5 años, hasta que se logró con el objetivo de firmar los acuerdos de paz, no ha estado de acuerdo en que el actual gobierno del presidente Gustavo Petro reabriera la puerta para renegociar con las disidencias, considerando que es un grupo rebelde que tuvo la oportunidad de alejarse de las armas durante el pasado proceso, pero que al final optó nuevamente por regresar a las armas y conformar una nueva guerrilla que hoy ha sido objeto de recrudecimiento de la violencia en diferentes regiones del país. La realidad es que las explosiones ocurridas esta semana han vuelto a generar incertidumbre y zozobra en el país debido a que las disidencias habían acordado decretar un cese al fuego bilateral con el gobierno Petro a partir de la primera semana de octubre. No obstante, un día después de este anuncio llevaron a cabo la explosión de un carro bomba en el Cauca, lo que generó varias dudas sobre la voluntad del diálogo de este grupo insurgente. Por su parte, el secretario del gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, y quien formó parte de la campaña presidencial de Gustavo Petro, reconoció que la paz total fracasó y mencionó que o se replantea la estrategia militar y los ceses al fuego o seguimos de espectadores ante la pérdida de control del territorial del Estado. Por esta razón, el jefe de Estado no le quedó más remedio de reconocer la escalada terrorista del grupo armado y anunció que la fuerza pública debe copar militarmente el territorio y como gobierno llegaremos de manera integral a estas poblaciones.